Sean bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy la Eucaristía nos invita a vivir como verdaderos hijos de Dios. En este día, hemos de pensar que todos somos la viña que el Señor cuida con amor para que demos buenos y abundantes frutos. Iniciemos esta celebración con un corazón dócil y humilde para que el Señor con su amor corte aquello que nos impide crecer en la fe para vivir haciendo las buenas obras que Él espera de nosotros. Confiados en Él, nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, mis queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía, a celebrar la fe. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Y aquí estamos todos participando espiritualmente de esta asamblea de fe que es la Eucaristía. Vamos a presentar entonces primeramente al Señor nuestros pecados, reconocer delante de Dios y delante de la comunidad nuestra fragilidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por Él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por él. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. El Cántico de la Viña es una bella composición poética del libro de Isaías, que alaba el amor y la solicitud de un propietario con su viña y su gran dolor al ver que todos sus cuidados han sido en vano.
El pueblo de Dios es como una viña que Él plantó y se ocupó de ella con cariño. Sin embargo, su pueblo no respondió al amor de Dios. Prestemos mucha atención porque este pasaje se basa en nuestro Señor Jesucristo para presentarnos la parábola de la viña en el Evangelio de hoy. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo, un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto. Derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto. Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos invita a vivir en unión con Dios y actuar de acuerdo a los valores humanos. Nos enseña cómo hemos de dar buenos frutos. En primer lugar, oración, súplica y acción de gracias. En un segundo lugar, actuar unido a lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. En fin, nos toca hacer todo lo que es bueno a los ojos de Dios para alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento y ser sus fieles viñadores. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo en obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis fruto,
y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aunque Jesucristo presenta esta parábola a los sumos sacerdotes y ancianos, esperando que ellos entiendan lo que el pueblo de Israel hace con el Mesías esperado, nos cuestiona también hoy a nosotros. Dios ama a su pueblo, ama la milla que Él ha plantado y cercado con tierno cariño. Dios nos ha confiado su viña a todos los miembros de la iglesia, no como un privilegio, sino como un campo donde trabajar de forma que produzca frutos de justicia y amor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Ya la semana pasada, en el discurso de Mateo, veíamos una parábola que era, cuya respuesta era obvia y evidente. ¿Quién fue el que hizo la voluntad? ¿Este o el otro? ¿El que hizo o el que no hizo? Pues el que hizo. Era tan obvio. Y ahora también hay una parábola a los mismos ancianos y a los sumos sacerdotes, a los que dirigen Israel, a los que se le ha confiado en la custodia de la fe de Israel, que son los sumos sacerdotes, aquellos que tienen que ser vigilantes, aquellos que tienen que velar para que el pueblo de Israel pueda producir los frutos de santidad al que ha sido llamado. A ellos le está dirigiendo esta parábola. Y esta parábola es un buscapié, está dirigido a ellos mismos. Y ellos son los nuevos viñadores que ahora no quieren aceptar a los que son enviados del Padre, del dueño de la vid. La viña es la casa de Israel, dice, se encarga de decirlo el mismo profeta Isaías, porque aquí la parábola está inspirada en la profecía de Isaías. Isaías, que habla de mi amigo tenía una viña y la plantó, y en un momento determinado dice que la va a descuidar, la va a dejar para que la pisoteen. ¿Por qué? Porque Israel se ha descuidado la justicia, se ha descuidado el darle el culto a Dios y solamente a Dios. Se ha ido detrás de otros dioses, se ha ido detrás del dinero, se ha ido detrás de la envidia, y hay asesinatos, hay robos, hay mentiras, y lo que menos hay es un pueblo educado para la justicia. Eso es lo que está describiendo el profeta Isaías y anunciando que Israel, que estaba en la mano de Dios sostenida, de repente ahora lo va a soltar, porque ya no es el pueblo que él había llamado. Y así Jesús utiliza esa misma imagen bíblica de Isaías, hablando de la viña, y se la va a aplicar porque la camisa le cabe, le pega, el sombrero le pega a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Le pega ahora esta parábola. Y la parábola es que la viña es Israel.
pero no tanto la viña. Aquí vamos a hablar el pueblo de Dios. El pueblo que pertenece a Dios y que Dios llamó, se le confió a Israel. Al confiársele a Israel, Israel se transformó en el custodio, el que tenía que velar. Y ahora la parábola dice que, como pasa con un arrendatario, que de repente manda para cobrar los frutos, cobrar lo que se llama la cosecha, la parte que me corresponde a mí. Y entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son los profetas, aquellos que eran capaces y eran encargados en Israel de recordarle al pueblo la justicia, de recordarle al pueblo que tenía que vivir la santidad. Y mataron a esos, mataron a los profetas, mataron a los portavoces de Dios que exigían del pueblo la santidad. Eso fue un desastre. Pero dice, y mandé más. El dueño de la viña mandó más todavía y dijeron, vamos a matarlo también. O sea, la injusticia que hace que uno se quiera apropiar de lo que le corresponde a Dios. Óigame, yo lo digo así, pero en la iglesia todavía le pasa a los curas, a los obispos, le puede pasar eso también. Que creyéndose los dueños, no se dan cuenta que somos, no podemos darnos cuenta que somos administradores del misterio de Dios y que tenemos que velarlo con cuidado, con esmero y sobre todo dirigido hacia el Señor. Por eso entonces mataron también a los segundos y entonces aquí viene la declaración de Jesús velada allí. Mandará al hijo y ahora dice, a mi hijo lo respetarán. Y ese es Jesús. Él está diciendo, pueblo de Israel, tú no me vas a respetar. Yo soy el hijo del Padre, aquel a quien tú adoras. Yo soy su hijo y me vas a matar. Y eso lo está haciendo en una, lo que se llama parábola profética. En la parábola se está anunciando lo que va a ocurrir. Y ocurrió, porque Jesús es el enviado del Padre y lo mataron. El heredero, y lo mataron. Y esa es la paradoja. Mataron a aquel que venía a traernos la herencia. Y lo peor todavía, lo matamos y aún así nos dio la herencia. Porque precisamente la muerte de Cristo redime nuestro pecado. Él mismo, en su plan de amor, prevé nuestra maldad. No es que nuestra maldad nos salvó, sino que Él, sabiendo cuál era nuestra maldad, el Padre, en su plan, acepta entregar a su Hijo para que por nuestra maldad lo matemos. Y entonces le está diciendo eso a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los ancianos. Y le está diciendo entonces, dígame qué voy a hacer con eso. Si me pasa esto, ¿qué hago? Y ya le dijeron, bueno, va a matar de mala manera a esa gente. Y yo, bueno, pues esos son ustedes. Aquí en la parábola se está declarando, hay varias parábolas proféticas. Por ejemplo, Natán le dice la misma parábola profética a David cuando David mató a la esposa de Urías, al mismo Urías. Lo mató para quedarse con su mujer. Y él, Natán, pone una parábola profética para dar a entender en la profecía autoacusándolo. Ahora Jesús está acusando a los mismos que están oyendo y les está diciendo, a ustedes se les dio la custodia y no lo hicieron. Se les va a quitar y se les va a entregar a un pueblo que espera que produzca frutos. ¿Qué pueblo es ese? ¿Cuál es el pueblo? La iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo llamado ahora a custodiar los bienes del reino de los cielos. Pero ella tiene ahora una gran responsabilidad. Si miramos los 2000 años de vida, de santidad de la iglesia, y comenzamos a comparar en la historia los rebalones que ha dado la iglesia con los grandes destellos de luz, podemos decir definitivamente que la iglesia ha sido, en la mayoría de los casos, fiel a Jesucristo. Ha administrado, ha custodiado los bienes de la iglesia. Que ha fallado definitivamente. Que Jesús lo sabía, sí lo sabía. Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir, iba a ser atacada, y ha sido atacada. ¿Por dónde es atacada la iglesia? En el corazón de los cristianos, llenándonos de envidia, llenándonos de ambición, llenándonos de maldad. Es una tentación. Y la iglesia pierde, y las puertas del infierno vencen si los cristianos le dan cabida en su corazón al mal. Los cristianos estamos llamados a dejarnos tocar por la gracia de Cristo,
Estamos llamados a que, movidos por esa gracia de Cristo, seamos capaces de custodiar la vida de la fe de los demás. Sobre todo los sacerdotes, los obispos, pero todos. Todos tenemos que ser custodios. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a producir fruto. Y si uno mira la historia de la iglesia, son millones y millones de santos que han engalanado la historia con su santidad, que han dado frutos de santidad, de conversión. Muchos otros, que quizás ni siquiera se conoció la vida de ellos. Mucha gente a través de los siglos debió vivir la fe. Y estoy seguro que cuando Dios mira la historia de la iglesia, dirá definitivamente, ay, aquí hay un fallo, pero he visto que ha sido fiel. Y la iglesia tiene que renovarse constantemente, porque eso no quiere decir que se puede dormir en sus laureles. Por eso la iglesia sabia y el Espíritu Santo que la guía, eligió nada más y nada menos que al Papa Francisco. El Papa Francisco está sacudiendo la mata, diciendo, vamos a poner a la iglesia a que produzca la santidad y a botar la hierba que están, las hojas que están malas. Vamos a cortarlas, a sacar todo para que la iglesia sea un árbol frondoso, una viña que pueda producir frutos. Y estamos viendo con este Santo Padre una bendición para toda la iglesia y para el mundo. Porque es el mundo entero, no solamente la iglesia, que admira a este Santo Padre, a este Papa Francisco, que está orientando a la iglesia y que si se le dio la custodia de la viña, la está llevando muy bien. Y tenemos que decir, qué bueno, porque ese es un ejemplo de cómo debió llevar Israel, el pueblo de Dios, y Papa Francisco es un ejemplo de cómo debe ser llevado. Y eso nos da esperanza para dar a entender que independientemente de situaciones en el pasado, en diversas épocas, no es menos cierto que la mayoría de las épocas, la historia de la iglesia brilla por su santidad y su fidelidad. Y tenemos que dar gracias por los muchos sacerdotes fieles a su sacerdocio. Dentro de esos 500, más de 500 mil sacerdotes, la gran mayoría son fieles a su sacerdocio. Algunos habrán fallado definitivamente, como fallaron apóstoles también de Jesucristo. De entre los 12 hubo quienes fallaron. Santiago y Juan, permítenos sentarnos a la derecha y a la izquierda, querían botella. Pedro, que negó al Señor. Tomás, que si no ve, que no cree. Óigame eso. Y no digamos Judas, que lo venda además, para colmo. O sea que el fallo en el ser humano es una realidad tan evidente que desde los apóstoles ya podemos ver la fragilidad del hombre. Pero si hay algo que podemos ver también en los apóstoles es que si bien es cierto que una vez fallaron en sus historias, no es menos cierto que de 12, 11 murieron y dieron su vida por Jesucristo. Y le dieron sobre todo fuente de inspiración y transmitieron la fe y sostuvieron la fe de la iglesia a lo largo de los siglos, fruto del contacto de la herencia que recibimos de los apóstoles. Qué buena custodia de la fe. Qué hermoso es tener padres en la fe tan insignes que fueron capaces de mostrarnos a nosotros cómo se vive la fe en Jesucristo hasta la muerte. Y eso es lo que también hoy día podemos ver. Cristianos que están muriendo por su fe, no solamente, digamos, allá en Palestina, sino también en Nigeria, también en Siria, también en Irak y en diferentes partes del mundo. Cristianos que por el hecho de ser cristianos tienen que ser asesinados si son capaces de mantenerse fieles hasta el final. Así también lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia, una gran cantidad de mártires, una gran cantidad de gente fiel hasta el derramamiento de sangre. Qué belleza es saber que hay personas que fueron movidas por el Espíritu Santo hasta la fidelidad, hasta la muerte como Cristo, imitando así la entrega de Cristo. Esos son los frutos que Dios espera. Quizás de nosotros nos maten o no nos maten, no sabemos, pero que lo que sí espera Dios de nosotros son frutos de conversión, frutos de santidad, que seamos capaces de contagiar y de comunicar a Cristo a los otros. La iglesia somos todos. Y algunos se asoman a la iglesia por un rinconcito y otros se asoman por otro. Por lo tanto, todos los retoños de la iglesia, todos los retoños de la viña tienen que estar frondosos. Porque quién sabe, aquí no sé cuánta gente hay aquí, pero si se acerca a alguien no creyente, que sea con cualquiera de nosotros que se tope, tiene que encontrarse con una cepa que dé fruto. Por eso es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque una manzana podrida puede dañar
y puede sobre todo ser un antitestimonio. Y tenemos que custodiar el bien y los frutos de santidad a los que la iglesia está llamada a producir. Qué alegría saber que el Señor pensó en la iglesia, tuvo misericordia de la iglesia y la llamó, la cuidó. Y no solamente esto, según la palabra de Dios, se constituye ahora esposo de la iglesia, que la cuida como el hombre cuida a la mujer, como debería cuidarla, esperemos que lo cuiden, que todos los hombres cuiden a sus mujeres. Así también, porque dicen, aprendan de Cristo, porque Cristo sí cuida a su iglesia. Cristo no la abandona. Cristo no abandona a su iglesia. Quizá a veces algunos de la iglesia podemos abandonar a Cristo y no debemos hacerlo. Pero Cristo nunca, nunca nos va a abandonar. Él está presente entre nosotros. Él está vivo. Él está moviendo nuestro espíritu para poder ser fieles a Él. Y la viña que pensó el Señor ahora está produciendo los frutos cuando yo bebo de ese Espíritu Santo y ese Espíritu Santo mueve mi vida y me mueve a la gracia y soy capaz entonces de producir alegría en el Señor, frutos de mansedumbre, frutos de santidad, de paz, cuando yo soy un testigo de Cristo y cuando sé comunicarlo a los otros. No podemos tampoco quedarnos en una viña. La viña no puede quedarse solamente encerradita. Papa Francisco nos dice a nosotros que tenemos que salir de la sacristía. Y tenemos que salir de la sacristía significa que tenemos que salir de misión. No podemos quedarnos callados. Tenemos una mala maña los católicos y es que tenemos la boca muy cerrada. Y si la abrimos es para chismear. Pues no, tiene que ser para predicar a Cristo. Tiene que ser para anunciar a Cristo. Tiene que ser para excusar. Cuando te hable mal de otro, excúsalo. Cuando haya alguien que esté maldiciendo, tú preséntale bendición. Haz una propuesta. Tienes que usar los talentos que Dios te ha dado, la fe que Dios te ha dado. Tienes que usarla no solamente para salvarte tú y los tuyos y nada más, sino que tú y yo, mi hermano y mi hermana, estamos siendo constituidos para convertirnos en heraldos de ese evangelio, para que seamos portavoces, para que ustedes no se imaginan cuántas personas necesitan una buena palabra de Dios. ¿Cuántas personas necesitan la alegría que tiene un corazón que ha conocido a Cristo? Eso llena de alegría. Cuando usted se topa con una persona alegre en Cristo, usted se le provoca la sonrisa también. Y usted también tiene, yo tenemos que provocarle a los demás. Cuando llegamos en un lugar, en un ascensor, en un carro público, y en un lugar que nos sentamos, donde todo el mundo tiene el truño, ponga la alegría, ponga el salero del reino. Ponga la sal, ponga la luz, ponga la presencia, ponga la armonía. Y si hay violencia, usted no resista. Porque así son los que son del reino. Aquellos de que si le piden caminar una milla, les acompaña dos. Al que tiene dos túnicas, le da una al que no tiene. La gentileza, la amabilidad, las buenas formas y maneras. La alegría que viene de la ternura de alguien que ha conocido a Cristo y que transmite esa alegría a los demás. Eso y a eso hemos sido llamados todos nosotros. Pidamos entonces que esta celebración nos santifique y nos ayude a celebrar, porque el principal fruto de esta viña se va a hacer presente aquí. Ya uno de los esenciales es la palabra que ha sido brindada y que se fue por la televisión y se fue y entró por el oído y llegó al corazón de todos y cada uno de nosotros. Pero el fruto, la fruta de verdad, así como hubo una fruta que la dañó todo, que fue aquella que comieron Adán y Eva, ahora hay el fruto de la santificación que viene aquí, que va a ser presente, el pan de vida. Te va a brindar hoy, vamos a celebrarlo. Qué alegría es saber que este pan de vida es el que produce fruto de vida eterna. Yo soy el pan de vida, quien come mi carne tiene vida eterna. Y qué alegría saber que estamos comiendo el mismito pan como si fuera Cristo mismo que hubiese hecho la última cena aquí. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que está aquí presente. Y tenemos que crecer y alegrarnos en esa fe que nos llena de esa certeza de que Jesús se está brindando, se va a brindar. Yo no sé usted, yo tengo hambre. Yo tengo deseo de recibirlo. Yo tengo deseo de recibir a Cristo. Yo tengo deseo de sentir esa fuerza que da recibirlo a Él para amar más a los demás y para contagiar a los demás
con la alegría que Él produce en mi vida. Cada vez que tú comulgas es una invitación. Si lo recibes con fe, es una invitación a que tu vida se transforme totalmente. Que el Señor nos transforme en esta celebración y nos permita dar los frutos que Él espera en cada uno de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestra fe. Vamos a profesarla juntos. Vamos a profesarla con alegría y a unirnos a todos los creyentes del mundo entero diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Reunidos, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie sin cesar el Evangelio de salvación a los hombres y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por todos los pueblos del mundo, para que disfruten de paz y aumenten los lazos de unión y concordia, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por los más pobres y los más necesitados, para que descubran que la buena nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos y la acepten con alegría de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por nosotros, nuestros familiares y conocidos, para que sepamos ser los servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por todos los televidentes, para que unidos a esta Eucaristía en la fe puedan experimentar la fortaleza de animarse con estas palabras y unirse espiritualmente a los que celebran la fe, roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa que nos has entregado desde siempre, Señor, y hoy alegres a ti te queremos. Presentamos, Señor, vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado. Siempre, Señor, y hoy alegres a ti te queremos cantar. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos el sacrificio para alabanza y gloria.
Amén. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido, y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Y tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley la ley del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, Jesús se hace presente aquí en este altar en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fiel es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Señor. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero la palabra de Dios no estará por casa. Bueno, pero saben que esto me guarda para cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. A tu mesa yo me sentaré, compartiré. Partir el pan al comulgar.
Señor, te damos gracias porque nos has llamado. Gracias porque alimentas a tu pueblo con tu presencia misma. Gracias porque, mirando hacia atrás el caminar de la iglesia, tú la has guiado. Y pienso en los millones y millones de santos que pisaron la tierra, que fueron fieles a ti, Señor. Gracias por este proyecto tan hermoso que es la iglesia. Purifícalo siempre, para que cada vez más sea un canal limpio de tu gracia hacia el mundo. Bendice esta viña, el nuevo pueblo de Dios a quien has arrendado toda tu herencia, para que sepas siempre transmitir esa herencia a todos, a ser hijos tuyos en el mundo entero. Gracias por esta celebración eucarística y ayúdanos siempre a mantenernos fieles a ti en todo cuanto decimos, hacemos y pensamos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. El Señor nos fortalezca. Gracias a los televidentes que participaron espiritualmente de aquí, de esta celebración de fe. Que el Señor nos ayude a salir más fortalecidos con las palabras de aliento y la unidad en la fe. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor.